se unen esta tarde para una nueva versión de este festival. Les recuerdo que estamos en directo para todo el mundo vía streaming. La banda que viene a continuación. Vamos a bajar un poco el decibel en cuanto a toda la fuerza que ha tenido este festival hasta el momento. No así la potencia. Entre fuerza y potencia hay bastante. La banda que viene a continuación tiene un sello bastante especial. Digo especial porque su música se enmarca en, yo diría, opinión personal, la raíz de lo que es el rock. ¿Ya? Nos vamos a transportar a el núcleo mismo del rock para presentar la música y el arte musical. Con el gran aplauso recibimos en este escenario a Salomón Blues. Buenas tardes, muchachos. Gracias, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos Salomón Blues y lo primero que vamos a interpretar hoy es Perdido como un extraño. Bye.
Bueno, para empezar, esa segundo tema que vamos a tocar ahora es, como bien lo dice nuestro nombre, Salomón Blues. Es un blues. Esto es el blues de Don Sata. Estás ahí, ruega por mí una oración. Gracias, amigos. Eso es el blues de Don Sata. Ahora viene un tema un poquito más movido y se llama Ladrón. Él no tiene razón para parar su andar. Motivos sobran para acechar la ciudad. Va rompiendo cadenas, va rompiendo la ley por donde quiera. Y juro que ahí no volvería.
gloria y fantasía. Se van, se alejan en esta noche fría. Te arrepentirás, te arrepentirás. ¡Ah! Y con un sueño no toca libertad. Y con un sueño no toca libertad. Oh no, no. Oh. Y con un sueño no toca libertad. Y con un sueño no toca libertad. Oh no, oh no, oh no. Gracias por el aplauso, amigos. Gracias, chiquillos, gracias. Gracias. Gracias a Ocupa Metal, cabro. Por la invitación. Este cuarto tema se llama Descansa en Paz. Yeah.
tierra descansa en paz. Enciende una luz de amor, la esperanza dirá no más. El cielo juzgará tu actuar, la tierra descansa en paz. Voy a partir por mi derecha acá. En el primer lugar acá, en el bajo, Don Sata. Un gran aplauso para él, por favor. Acá al fondo, en la batería, Johan Pérez. En la guitarra, Jorge Letelier. ¿Quién les habla? Ricardo Cáceres Manteca. Y esto es la marcha de los caídos. Marcha de los caídos.
gracias. Gracias, amigo. Nuestro alimento es su aplauso. Vamos a hacer una... Otro blues que se llama Mediación. Esto se trata cuando se separa la pareja y tú sabes lo que viene. Bueno, acá está un poco resumido en esta canción. Espero que les guste y después haremos al finalizar, quedará ya una canción solamente, así que... El último. Oye, el último. Mediación. ¿Ya? Dale, dale, man. No, dale, mediación. Dale. Esto es el mediación. Tu corazón, ya no me digas.
Hoy veo lo que sufrí. Por favor, no me trate. Por favor, no me trate así. Gracias. Para finalizar el último tema, esto es Mala Raja. Chiquillo. Gracias, Cuba Metal. Ocupametal.org, buenas tardes. Transmitiendo directamente desde las salas de ensayo de Crea Rock en Carmen 973, Santiago Centro, para crearock.cl. Esta actividad es en conjunto con ocupametal.org y estamos en la novena versión del Metal Factory Fest. En esta oportunidad, con la banda que acaba de bajar, así, con Salomon Blues y parte de su formación banda. Vamos a tomar un poco la impresión acerca de unas preguntas que vamos a hacer, ya sea a Jorge Letelier y también a su vocalista Yves Frodman. Vamos a empezar por acá, Jorge Letelier. Tu impresión acerca de cómo sintieron arriba lo que es sonido, la gente, cómo sonaron a tu criterio. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Salomon Blues. Nos pegamos el pique acá para tocar apoyando a Ocupa Metal. Digamos que el espacio de Crea Rock
Es un espacio muy bueno para tocar. Nosotros nos sentimos bastante cómodos desde la primera vez que tocamos acá. El sonido es extraordinario. Es difícil para las bandas de rock, de metal o de thrash o todo el estilo más duro chileno encontrarse técnica en el cual nosotros podamos sentir bien la presión sonora de nuestros propios equipos, de los integrantes, escuchar bien las cosas. Digamos que aquí Crea Rock nos entrega un staff técnico de personas que nos acogen y una técnica que nos acomoda bastante y más encima nos envía por streaming, porque hay mucha gente que a nuestra banda Salmon Blues no puede acercarse, pero sí nos siguen mucho por Facebook, nos siguen por streaming y nos ven en cada presentación. Así que muy agradecido de Crea Rock y muy agradecido de Cuba Metal por el espacio que nos brindan. Así que es muy buena la sala. Estamos contentos de poder participar del rock metal de Ocupa Metal y de Crea Rock. Y muchas gracias. La opinión entonces de Jorge Letelier. Y vamos con el frontman, el vocalista que la entregó entero, la sudó entera. Se acaba de cambiar también de polera, como vemos. ¿Nos puedes hablar algo acerca de lo que se está gestando musicalmente para con Salomon Blues próximamente? Tengo entendido de que ya están terminando un trabajo musical profesional. Y a poder adelantarnos algo referente al próximo video promocional que tienen también. Bueno, Salomon Blues es una banda que habla bien del blues, un poco de la raíz del blues y del metal. Porque el metal no lo podemos sacar de encima. O sea, queremos hacer una mezcla, algo nuevo, algo como metal, blues, mezclado. Y entre medio puede ser un poco rock and roll. Nosotros ahora estamos en grabación de un disco. Y próximamente un videoclip de uno de nuestros singles, que va a ser el blues de Don Sata, y que se basa en la historia de un caballero que vive en la calle y que no necesita su hogar para ser feliz en realidad. Eso es lo que por lo menos plasma el tema. Y bueno, estamos en la espera del videoclip para poder difundir un poco más la imagen de nuestro grupo, porque no, hasta el momento no hemos tenido nada. Solamente estamos esperando el primer disco. Ahora ya creo que en un par de meses estamos listos. Y para que podáis tener disponible el material acá en la radio y todo lo que corresponde. Ok, muchas gracias. Entonces estamos a la espera de que Salomon Blues pueda entonces mezclar su disco y masterizarlo para poder ya tener un trabajo profesional, el cual va obviamente a sonar en Ocupa Metal Radio. Y también va a continuar rodando y en vivo, en presentaciones en vivo, para con Ocupa Metal Prensa, que es precisamente la plataforma que puede hacer crecer y difundir a las bandas del rock nacional. Algunas próximas fechas con la organización Ocupa Metal, donde podría estar como partícipe directo Salomon Blues, Jorge. Bueno, estamos viendo fechas. Igual estamos en un proceso, como decía Ricardo, nuestro vocalista, estamos en un proceso de grabar. Hemos ocupado muchas horas grabando, tratando de ponernos de acuerdo, porque es sumamente difícil poder grabar y ponernos de acuerdo. Estamos en la grabación del video. Yo creo que en marzo o a principios de abril vamos a estar viendo alguna fecha que tenga disponible Ocupa Metal para nosotros poder hacer un pequeño regalo a nuestros fans, a nuestra gente que nos sigue. Y yo creo que a principios de abril vamos a estar ya saliendo de nuevo al aire con nuestra banda, ya con un material ya más consistente, porque ahora en marzo nos toca dura la pega. La mezcla y las discusiones de las masterizaciones son largas horas, harto trabajo, pero para poder llegar en abril ya con disco en mano y con un video ya de un single de nosotros para ser difundido por todas las redes sociales, por las radios que nos quieran acoger y obviamente seguir acá en Ocupa Metal, porque es un espacio que nos ha brindado y nos ha visto nacer, así que muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas las personas que han pasado y estuvieron en Ocupa Metal. Todas las bandas que nos han apoyado acá, que también son varias. Un abrazo y, bueno, muchas gracias por la buena onda. Esa es entonces la
opinión, la certera opinión de dos integrantes de Salomon Blues, una banda que acaba de presentarse en Metal Factory Fest en su versión número 9. Les recordamos visitar nuestro canal de prensa, Ocupa Metal Prensa, también Ocupa Metal Radio y por supuesto nuestros medios de comunicación como plataformas, Instagram, nuestra página de Facebook y por supuesto www.ocupametal.cl. Muchas gracias Salomon Blues. Recordar de que estamos vía streaming saliendo para todo el mundo en señal abierta y por supuesto la mención que hace honor a nuestro eslogan como organización, que es ocupametal.org, es Visión Metal Rock. Buenas tardes.